Hola, hola. 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 Buenas, hola, profe. Hola. Hola, profe. Hola. ¿Desayunaron? Nada. Nada. Cupcakes, profe. No, yo ¿Cupcakes? desayuné. Pero yo nada. Yo desayuné 54 tortillas Estamos con mucho nueve. todos. Yo desayuné huevo frito. El huevo Huevo, frito. hotcakes, otros Yo desayunaron sopita. sopita. Muy bien. Hola. Yo También voy a comer en la comida chipilín de bolita. Qué rico, eso me encanta. Bolita es el que nunca lo he tomado. A mí me Bolita gusta de chipilín. El tamal de chipilín sabe muy rico, ese sí lo he comido. Con cacao. También la bolita de chipilín de delicioso. ¿Ustedes han comido tamal de elote pero con payo? No. Profe, yo he Con comido, payo pero no. tamal de elote. Con Sí, pollo no, no. pero adentro así, ¿han comido tamal de masa? Que es masa y pollo adentro. Ese lo he ¿Sí? probado. Sí, profe. Pues es igual, solo que en lugar de Sí, masa, también, profe. en lugar de masa se le Mi pone. abuelita Lumia los hace bien rico. Mi abuelita Son Lumia. grandes. Ah, Abuelita María, te de mi están mamá poniendo. Lala, mi abuelita Se los hace bien atoran rico. mucho. La Se mamá atoran de mi mucho. abuelita Lu, de mi abuelita mamá Lala, me hace tamales de esas. Mi abuela Magdalena. Profe, se Huevo a atoran la mexicana. Y las abuelitas cocinan rico. Huevo a la mexicana. Oh, ¿desayunaste huevo a la mexicana, Harim? No, solo huevo con tortillas. Es que le pedí Yo que huevita con salchicha. Pongan su asistencia. Pongan su asistencia. Profe, comido chilaquiles. Los chilaquiles saben muy ricos. Saben ricos también los chilaquiles. Siempre quedo en cuarto. Será ver. A la próxima, Camila Yamilet fue la última en poner, presente a las 11. Profe, ¿usted le pone naranja agria a su carne? Mande. Si le pone naranja agria a su carne. Yo sí. Mi Es mamá Marta. Le da un buen sabor. La naranja agria le da buen sabor a la carne, es como Ajá. marinarla. Ajá. También lo podemos hacer en agua y sabe bien rico. O limoncito con ajo. Mi abuelita Mari hace una comida bien rica. ¿Cómo se llama? ¿Has comido los taquitos de carne? Mari. Sí. También la mía. Los taquitos de carne. Sí, mi abuelita se llama Mari. Mi hermana se llama Mari. Bueno, Marisol, y le digo Mari. Bueno. Esta más existió. Este canto yo se los he puesto como dos veces nomás a cantarlo. Si ya más o menos no lo sabemos, podemos cantar. Sentir el retorno del rey, ya podemos las nubes mirar y la luz de Jesús contemplar. La
lucharé al lado de mi guía fiel. Esta es mi pasión, que los abandon, defender la causa de mi Señor. Este es mi lema y mi canción, siempre yo seré. Espíritu, dame valor para ser un gran día mayor. Seguiré, no temeré, su nombre yo defenderé, pues sé que pronto un día le veré. Aunque nunca el sol pueda ver brillar, mi confianza puesta en el cielo está. Venga lo que venga, yo lucharé al lado de mi guía fiel. Esta es mi pasión, que lo sepan hoy, defender la causa de mi Señor. Esta es mi lema y mi canción, siempre yo seré el cordero. Bueno, antes de orar, me gustaría que escucharan la indicación siguiente. Veo muchos de ustedes que entran con otros nombres o le agregan algo a su nombre. Les voy a pedir, ya les he repetido varias veces, entren por favor con su nombre real. ¿Está bien? Por aquí veo algunos que ustedes ya saben quiénes son. Por favor, cambien su nombre. Permítanme un poquito. ¿Qué somos ahora? A mí no me está bien. Yo les puedo cambiar el nombre aquí, se los puedo cambiar, pero no es necesario que yo esté cambiando. No fue la primera letra, pónganme la mayúscula. Solo la. Sí, me ha traído. Dale. Profe, ¿yo sé por qué siempre me aparece ese nombre? No sé, Ian. ¿Por qué te aparece? Registré en Google y así inicié en este Zoom, pero yo no quería que me pusieras en las clases. Mira, cada vez que ingresamos en el celular o en la computadora o en el iPad, ahí nos aparece nuestro nombre con el que vamos a ingresar. Ahí podemos editarlo. Entonces sí. Tú editas y ya entras con otro nombre. ¿Sale? Y también ahí por ahí, Jordan, ese no es tu nombre, Jordan. Justin, por ahí Justin se agregó otra cosa aparte de Justin, ¿sale? Profe, siempre me lo cambio, pero me aparece así. Lo mismo para ok, entonces lo mismo para Ian. Cuando ingreses en lugar, ahí te aparece el nombre con el que vas a entrar, ahí cámbiale y ya que entres con ese nombre puedes entrar. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Profe, ¿yo presente? Ya, mi amor. Profe, ya me. Ay, perdón, ahorita me dices, Romy. Oramos y ahorita me dices. Ok. Oramos, cierren sus ojitos y oramos. Nuestro Dios, en esta hora te agradecemos porque nos das la vida, nos has dado salud. Queremos que sigas con nosotros, que sigas a nuestro lado en esta clase, es la clase de español. Vamos a ver un nuevo tema, te rogamos para que nos des sabiduría y nos des inteligencia. En el nombre de Jesús, amén.
Bueno. A ver, hijitos míos, vamos a ver un nuevo tema de español. Es el último tema del primer bloque. Está en la página 28 de nuestro libro de la SEP. Ok, Romy por ahí me iba a decir algo. A ver. Romy, ahí estás, Romy. Te escucho, Romy. Ya me cambié el nombre, este solo decía Romina y una Florelita. Ya me puse Dana Romina Rodríguez Hernández. Ok, está bien. Con que diga su nombre, uno de sus dos nombres. La mayoría tiene dos nombres. Con que se pongan uno, con eso yo ya los identifico. ¿Sale? Muy bien. A ver, estamos, les dije, en la página 28 del libro de español. Libro de español de la SEP. Página 28. Práctica social del lenguaje 3. Dice así, elaborar descripciones de trayectos a partir del uso del croquis. ¿Sabemos qué es el croquis? Todos sabemos qué es un croquis. ¿Sí? Bueno, si no recuerdan por ahí qué es un croquis es un dibujo sencillo, no muy elaborado. En el diccionario, si ustedes van al diccionario, el significado de croquis es diseño o dibujo rápido y esquemático, hecho sin precisión ni detalles. Un croquis es un dibujo donde representamos un lugar. Ese lugar puede ser nuestra casa, puede ser nuestra colonia, puede ser nuestra ciudad, puede ser un lugar, no importa, pero es una representación. Y es una representación rápida. Por acá yo les comparto un ejemplo de un croquis. A ver. Aquí está. A ver, este no es. Aquí lo tenía listo. Permítame poquito. Les voy a mostrar un ejemplo de lo que vendría siendo el croquis, ¿sale? Pero yo sé que ustedes, aquí está. Ok. Página 28, repito, página 28 del libro de la SEP. Aquí miren. Este croquis, pues sí, se ve que está muy bien hechecito, ¿verdad? Nos muestra muy bien, que nos muestra una casa, ¿verdad? Nos dice dónde está el baño, dónde está la cocina, la habitación, la otra habitación, el comedor y la sala. Bueno, ustedes también pueden elaborar un croquis de una casa así de manera rápida, ubicar en dónde tienen su cocina, en dónde tienen el baño, dónde está la sala, dónde está la habitación, el patio. Está bien, pero no solamente vamos a ver el croquis. Maite, ¿dónde está tu libro, Maite? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a realizar, Maite? Por favor, ¿qué dice la página 28? ¿Cuál es el propósito? Abre tu micrófono, mi amor. ¿Cuál es el propósito? Ahí dale en no silenciar y se va a abrir tu micrófono, Maite. No te oyes, hijita. No te escuchas. Te escuchas muy bajita, mi amor. Acércate más y habla un poquito más fuerte, ¿sale? El propósito de esta práctica social. Ian Walder, por favor, Ian. El propósito de esta práctica social del lenguaje es que reconozcas
las características y los recursos gráficos de un croquis para que puedas interpretar la información y que contiene y realices descripciones de trayectos. Gracias, Ian. Ok, la intención entonces no solamente es representar un croquis, sino describir un trayecto. Si yo les digo, a ver, por favor, díganme el trayecto que recorren de su casa al colegio. Los que han ido al colegio, porque a lo mejor Paola, Marley y Eder no han ido al colegio y pues no saben qué trayecto es. Pero aquí vamos a utilizar el croquis para describir un trayecto, ¿está bien? Si yo les digo, yo vivo en la zona centro, no tan en el centro, pero me queda 7 cuadras la calle principal, ¿no? La que divide entre norte y sur, porque hay 2 calles principales, sé que hay una, creo que es avenida principal. Bueno, yo vivo ahí, si ustedes me dicen, maestra, descríbame el trayecto de su casa al Parque La Marimba, entonces yo le voy a decir, ah, voy a pasar por la tortillería tal, voy a pasar por tal florería, voy a agarrar tal calle y luego doblo a tal calle, ¿me explico? Ese es describir un trayecto, ¿sale? Ok, página 29. En equipos observen la siguiente imagen, ¿ok? Y tenemos una imagen. ¿Qué es lo que ves en esa imagen? A ver, acá nos toma un poco de tiempo esto, lo de la ruleta, pero es divertido ver quién participa. A ver, voy a esperar poquito aquí, a ver si no nos falla. Ya estaba cargada la página, pero se vuelve a actualizar. ¡Ay, qué dice! Ahí está. Ok. Vamos a ver quién participa. Permítame poquito. Muy bien. Se supone que aquí están los que no han participado todavía. Y es Dana Romina. A ver, Dana Romina. ¿Qué es lo que tú miras en el croquis? Describe lo que ves en el croquis de la página 29, Romy. Déjame, te busco porque se me mueven mucho. Están de repente aquí y luego al otro segundo ya están en otro lado. Ahí estás. Te escucho, Romy. ¿Qué es lo que te viene? ¿Puedes explicar? Ah, ¿qué es lo que se ve? Sí, en el croquis. Pues la casa de Julián, el mercado, biblioteca, tienda, la casa de Andrés, uh-huh, y kiosco. ¿El kiosco? ¿Nada más ves eso? Los vientos. Y la Rosa de los Vientos, exacto, gracias Romy. Ok, ustedes vean ahí eso que nos menciona Romy, y si se dan cuenta, aparecen unas flechas, como de la casa de Julia a la casa de Andrés, ¿verdad? Es lo que ustedes ven, acá se los comparto. Ya lo tenía listo también, espero no se actualice el... A ver, permítanme. Aquí estamos. En la página 29 estamos. Y vienen unas preguntas. Dice así, ¿qué información proporciona la imagen anterior? Y aquí escríbanla por favor en el chat. Quiero ver las participaciones de ustedes en el chat. Permítanme. ¿Qué información proporciona la imagen anterior? ¿Qué es lo que nos dice? A ver, por favor, Ian Fernando, no es hora de platicar ni tampoco de poner presente, Paola, es hora de responder las preguntas. La ubicación de los lugares es correcto. ¿Dónde se encuentra qué lugar? Dice la Camila. El camino de la casa de Andrés a la casa de Julia puede ser, aunque en realidad es de la casa de Julia a la casa de Andrés por las flechas, ¿verdad? Nos dice el este.
es decir, en dónde está el norte, sur, ¿ok? La ubicación de los lugares, muy bien. La trayectoria de un lugar a otro, muy bien, gracias. Siguiente pregunta, ¿qué elementos contiene la imagen? Eso ya nos los dijo Romy, ¿verdad? La rosa de los vientos, los lugares, la casa de Andrés, la casa de Julia, el mercado, la biblioteca, la tienda, que se llama Don Pancho, la tienda, y el kiosco, ¿verdad? ¿Para qué se usan esos elementos? A ver, ¿para qué creen ustedes que se usan esos elementos que nos da esa imagen? ¿Para qué se usarán? ¿Cuál será la utilidad de eso? Para saber dónde se ubican, muy bien, para guiarse, muy bien, Romy, solo que guiarse no se escribe así, para saber cómo llegar, muy bien, para ubicarlos, así es, solo que ubicarnos tampoco se escribe así, y ya. La rosa de los vientos, yo creo que quisiste decir, Samuel, me pusiste la risa. Muy bien, para saber cómo llegar al lugar, es correcto. Y la última, ¿cómo se dibujan las referencias en estas imágenes? Pues es de una manera sencilla. Si ustedes se dan cuenta, aunque el dibujito se ve bastante elaborado, es una manera sencilla, inclusive podemos utilizar símbolos, que es lo que vamos a ir a la página 30. En la página 30 de nuestro libro ya aparecen dos imágenes. Aparece una que dice que es el croquis de Georgina, o creo que así se pronuncia, Georgina, y el croquis de Felipe. Tenemos dos. En el croquis de Georgina, si ustedes ven, hay un cuadrito, acá se los comparto, hay un cuadrito donde nos dice ese símbolo corresponde a la iglesia. Aquí, miren, no se distingue bien, pero estoy hablando de estos de acá. A ver. De estos cuadritos. ¿Qué pasa? No me da para anotar. Aquí está. Esto de aquí, miren. Esto. Nos dice que esa cruz corresponde a la iglesia y el camioncito es parada de camiones. Esos símbolos entonces me indican en dónde están. ¿Cuántos hay? Hay uno, dos iglesias, ¿verdad? Te escucho, Kiana. Y paradas de autobús. Que en el croquis de Georgina sale el IMSS. Ahí al lado del cuadrito, de donde dice que el símbolo de crucecita es la iglesia. Ajá. Ah, es verdad. Este es el IMSS y este es el ISSSTE. Ajá. Y aquí dice que es la SEP. Hay lugares, el Palacio Municipal. Ok, si aquí se dan cuenta, Georgina no, pues sabe dibujar muy bien, ¿no? Solamente ubicó por ahí las referencias, ¿verdad? Son dibujitos bien elaborados, pero con eso nosotros nos ubicamos. Muy bien. Y tenemos el croquis de Felipe. Felipe no utilizó así símbolos como los que utilizó Georgina, pero sí nos dice las rutas. En Georgina no nos aparece ninguna ruta, sin embargo acá con Felipe sí. Si se dan cuenta, aparecen unas flechas que van y llegan hasta el salón de eventos, ¿verdad? Ok, en la página 31 vienen unas preguntas. ¿Qué semejanzas y diferencias existen entre ellos? A ver, ¿qué semejanzas y diferencias hay entre estos dos croquis? Y la pregunta la responde Kevin Ismael. A ver, Kevin, hace un fiesta ahí cada vez que sale algo. Kevin, ¿qué semejanzas encuentras entre esos dos croquis que ves ahí, Kevin? ¿Qué tienen en común, Kevin? ¿Cuál dos? Que los dos tienen diferentes caminos. Tienen diferentes rutas, ok. Bueno, esa sería una diferencia. ¿Qué semejanzas ves? ¿Qué tienen en común? Las tejas. ¿Manden? Las tejas.
Las casas. Las casas. Bueno, no hay casas. Solamente lo que hay en común ahí es un edificio. ¿Cuál podría ser el edificio que tienen en común? Que ves en ambos croquis. El kiosco. El yo creo andas en otra página, Kevin. ¿En qué página estás, Kevin? En la 29. No, ya estamos en la 31, mi amor. Y las imágenes de las que yo te estoy hablando son de la página 30. Que los dos son croquis. Sí, mi amor, los dos son croquis, pues es de lo que estamos hablando. Okay, gracias, Kevin. Muy bien, a ver. Vamos por ahí, hay que poner atención, Kevin, ¿sale? De lo que estamos haciendo. Muy bien. Ian Alexander. Sí, fue Ian Alexander. A ver, Ian Alexander, ayúdale por ahí a Kevin. Kevin Ismael, ¿qué diferencias o qué semejanzas ves, Ian Alexander? Por favor. Dale, no silenciar. Los mapas de la página 30. Uh-huh, los croquis de la página 30. Lo que le encuentro diferencia, yo le encuentro diferencia entre la plaza. Ok. Yo no le encuentro ninguna diferencia en la plaza. Son completamente casi iguales, o mejor dicho, iguales. Oh, que dices que hay, en los dos hay plaza. Esa sería la semejanza, ¿verdad? Sí. En ambos hay plaza. ¿Cuál sería una diferencia? La diferencia es que tiene diferentes edificios. Uh-huh. Tal vez tenga los mismos, pero están cambiados de lugar. Ok. Gracias, Ian. Exacto, por ahí hay edificios similares. Aparte de la plaza que nos dijo Ian, también en ambos está el IMSS que nos decía Kiana. Ustedes ven en ambos que está el edificio del IMSS. En el croquis de Felipe hay un salón de eventos y pues acá no nos marca así que un salón de eventos, ¿verdad? Ok, gracias. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo se representan los trayectos para trasladarse de un lugar a otro? Bueno, en el croquis de Georgina no se dice así que no se representa un traslado de un lugar a otro, pero en el de Felipe sí encontramos un trayecto, que es desde una casa que no tiene el nombre hasta el salón de eventos. Ahí encontramos un trayecto. ¿Qué siglas y abreviaturas se utilizan? Ok, aquí es bien importante saber cuáles son las abreviaturas. Una abreviatura es cuando utilizamos pocas letras o unas pocas letras para decir una palabra, ¿verdad? A ver, ¿quién me dice una abreviatura que conozca? Aunque ya participó, Ian, te escucho, Waldir, y luego Renata. Avenida. Avenida, ok, ahí tenemos en el croquis de Georgina, ¿verdad? Está Avenida Miguel, Avenida Santa Bárbara, ok, gracias. Renata por ahí levantó la mano. Profe, no importa de que sea como de la de los croquis, no importa, nada más que sea abreviada. Sí, una abreviatura que tú conozcas o que puedas ver aquí en el croquis. Poniente, algo así. Poniente, PTE, poniente. Ok, gracias Renata. Harim. El DIF. El DIF son siglas. El DIF son siglas, es correcto. Kiana. Fraccionamiento. Ok, fraccionamiento se escribe frac, ¿verdad? Ángel. BLBD Boulevard. Boulevard, es correcto. Yeshua.
Joshua. No se escucha nada. No, es que no está hablando todavía. Bueno. No te escuchas, Joshua. Ok, gracias. Miren, en nuestras fichas bibliográficas vamos a escribir abreviaturas. ¿Está bien? Pero una chiquita o en una grande. Es que yo tengo chiquitas y grandes. Puedes utilizar las grandes porque sí vamos a completar varias abreviaturas, ¿sale? Acá yo les traigo unos ejemplos de abreviaturas. ¿Ok? Porque son muy útiles al elaborar los croquis. Si ustedes se fijan en el croquis de Georgina, por ejemplo, ahí pudimos ubicar la abreviatura de avenida. Puede ser también abreviatura de bulevar o abreviatura de calle, ¿verdad? Ok. Fichas bibliográficas. Quien no tenga las fichas bibliográficas en el cuaderno de español, por favor, escribe de títulos abreviaturas. No se ve aquí. Ahí está. Abreviaturas, ¿sale? Como producto de esta lección, vamos a elaborar un croquis. ¿Está okay. bien? Eso lo tenemos que hacer. Te escucho, Yeshua, y luego Renata. Así que vamos a hacer un croquis. Sí, pero ahorita no. Ahorita no. Yo les voy a hacer tarea. Tampoco les va a quedar de tarea de hoy. Yo les voy a decir cuándo. ¿Sale? Pero sí lo vamos a hacer. Renata. Profe, las esas que dijo de las hojitas chiquitas, ¿tienen que ser en blanco o las que tienen línea? No, yo, de las que tengas. Sí, yo tengo las blancas y las que tienen línea. Ah, pues de las que tú quieras. Yo tengo aquí de las que tienen línea, de esas son las que yo tengo, así que esas son las que voy a utilizar, ¿ok? Y acá tenemos, estos son 2, 4, 6, 8, 9 ejemplos que vamos a ir escribiendo en nuestras fichas. Si no tenemos ficha en nuestro cuaderno, abreviaturas, y ahí tenemos la palabra, atentamente se escribe A-T-T-E, punto. Toda abreviatura lleva punto, ¿está bien? Eso es importantísimo, lleva un punto ahí. Doctor, y acá tenemos DR, que es una abreviatura. Doctora, director, ingeniero, licenciado, señor, señorita y ustedes. Aquí son 9 ejemplos, pero escuchen bien. Vamos a completar 20 abreviaturas, ¿sale? 20 abreviaturas que las vamos a escribir en nuestras fichas en caso de no tener, repito, en nuestro cuaderno de español, ¿sale? Entonces, ¿cómo vamos a completar las 20? Podemos buscar en internet. En internet hay muchas abreviaturas. Una cosa es abreviaturas y otra cosa son las siglas, aunque son muy similares. Las siglas siempre están en mayúscula. Por ejemplo, lo que nos dijo, creo que fue Harim, el DIF. El DIF es una sigla, ¿verdad? Y siempre está en mayúscula. Las siglas es como, comúnmente son las iniciales de cada palabra. Por ejemplo, aquí Desarrollo Integral de la Familia es DIF. ONU. La ONU es una sigla también. ONU, Organización de las Naciones Unidas. ¿Está bien? Ahorita solamente son abreviaturas. Abreviaturas. En el caso de los croquis también se utilizan siglas. Por ejemplo, los que vimos ahorita en la SEP, los que vimos en el libro de la SEP, ahí vimos las siglas del ISSSTE, que es una institución, el ISSSTE, y ¿cuál otra? La del IMSS. En el croquis de Felipe también viene las siglas del IMSS, y solamente eso. Esas siglas son por ahí, ¿sale? Entonces escribimos estas, Romy, quisiera ver qué estás haciendo, Romy. Si estás haciendo las siglas, sí, las abreviaturas. Vamos a copiar eso o lo vamos a sacar nosotros. Pueden copiar estos para tener ya 9, les faltarían 11. Ok, gracias.
estas pueden tomarlas como referencia. De igual forma, se los voy a compartir aquí en el chat. ¿Vale? Acá se los comparto. Ahí voy, Romy, permítame. Permíteme, Romy. No olviden el uso del bicolor en las mayúsculas y signos. Profe, pero no nos van a caber las 20. En una sola, no. O sea, ¿vamos a usar dos? Si no nos entra en uno, ¿usamos dos? Las que sean necesarias, mi amor. Ok. Ahí está. Les debió llegar la imagen. ¿Te escucho, Romy? Profe, si termino, ¿solo es esto? ¿Dónde? Sí, ya terminé, ¿solo es eso? Ya terminaste, Romy. A ver, comparte tus abreviaturas. Pues lo que está allí lo copié yo. Pero debes de completar 20, mi amor. Ahí solo son 9. ¿Ya? No olvides poner título, Romy, y fecha, ¿sale? Para que sepas de qué se trata esta actividad. Ah, en el diccionario vienen muchas abreviaturas también, miren. En este diccionario que yo tengo, a ver, voy a dejar de compartir aquí poquito. Es el básico, este. En el básico, está en números romanos, página 6, con números romanos. Aquí viene un montón de abreviaturas, miren, que de aquí ustedes pueden obtenerlas. O si gustan de internet, pero asegúrense de que sí sea así, ¿sale? Esas 9 que yo les compartí, las pueden tomar, o si gustan ya irse directamente a su diccionario, aquí viene la abreviatura. Las abreviaturas que se utilizan en el mismo diccionario, por eso nos vienen acá, ¿sale? Me cansé de copiar. Pita menos de un minuto. Debe de estar en el chat, mi amor. Ahí en el Profe, chat. Queda menos de un minuto, si no, ¿no se lo vamos a mandar? Sí, mi amor, sí. Hay que terminarlo. Hay que terminar esta actividad. Ahí en el chat puedes ir, Marley, o en internet. Ahí te va a aparecer, porque esa imagen yo la tomé de internet. ¿Vale? Dale, pues. Nos vemos en 10 minutitos. Adiós. Mande.